Continuamos aquí en las oficinas de Kian y la verdad no sé qué me tenga preparado Abraham. Dijo que era una sorpresa. Editor, ¿qué nos traes? ¡Ay, güey! Esto sí es algo interesante. ¿Qué onda? Yo nada más vine a entregar la caja. Los dejo con Jonathan. ¿Qué tenemos aquí, señores? La solución completa para su nuevo negocio. Pero sí te acuerdas que soy sociópata, ¿verdad? Con cuidado. Ok. En esto se puede definir toda la operación de su tiendita de abarrotes, de su taquería, de la tienda de gorditos de tu tía. Bien buenas, por cierto. Si la verdad tu tía lo hubiera conocido antes, con esto cubre todas las necesidades y no tuvo que haber comprado ese equipo que en realidad no era para punto de venta. Si vemos, aquí tenemos el equipo modelo OPAW21801. Es un equipo POS con una pantalla de 15 pulgadas y una segunda pantalla de 12 pulgadas. Para que el cliente pueda ver lo que está comprando. Bueno, obviamente si el software es compatible. Hay software que no es compatible con la segunda pantalla, pero obviamente no quieres usar ese tipo de software. Es una PC que tiene Windows 10 original, Windows 10 Pro. Eso quiere decir que te vas a poder olvidar de que por ahí te llegue a caer alguna, entonces alguna revisión de alguna empresa que empieza con M y termina con Microsoft. Tiene un almacenamiento interno de 32 GB en SSD, lo cual quiere decir que va a ser bastante rápido. Tiene una pantalla touch y aparte tiene un lector magnético para tarjetas, por si necesitas pasar algún otro tipo de permisos. Tiene pantalla doble, tiene puertos USB y tiene un puerto serial por si quisieras conectar una impresora que fuera serial. Es compatible con cualquier software y la puedes tener como equipo único. En las características del procesador tiene un J1900, posiblemente vaya a existir otras versiones que tengan otro tipo de procesador y esta versión viene con 4 GB en RAM, lo cual es suficiente para tener un punto de venta y que funcione a la perfección, que no tengas ningún otro tipo de necesidad. ¿O tú consideras que se puede necesitar algo más para vender gorditas? Ok, vamos viendo. Aparte, para no romper el cartón y ponerla nuevamente. Si nos damos cuenta, si tienes alguna duda, la caja viene bastante gruesa, o sea, viene bastante protegida, no es una caja delgada. Nomás que no se vaya a caer. ¡Tarán! Ahí. Entre las cosas trae un cable de corriente, trae un pequeño instructivo, su póliza de garantía, incluye un disco de drivers y su fuente de alimentación que es muy parecida a la del ventilador Kian, nomás un poquito más grande. Ahora quítale los. Kian cumple con lo prometido. Aquí está su lector de tarjetas magnéticas y tiene dos pantallas. Su pantalla espejo o extendida para que tú puedas ver aquí, por ejemplo, el total de la cuenta. Vemos de que el equipo viene completamente sellado, o sea, no vas a necesitar nada más que instalarlo y ponerle tu impresora. No olvides comprar tu impresora Kian, ¿eh? Para que tengas el kit completo, Con esto no vas a necesitar más. En la parte lateral tiene dos conectores USB, su lector magnético de tarjetas por si quieres pasar algún tipo de autorización. En algunos negocios tienen una autorización que por medio de tarjeta autorizan ciertas compras, entonces estas las vas a poner por aquí. Su puerto serial tiene dos puertos USB 3.0, una salida de HDMI por si quieres conectar alguna tercera pantalla con publicidad y aparte de eso tengas el menú en la parte de arriba para que la gente pueda seleccionar sus productos con más facilidad o se le antoje por ahí algo. Su puerto de red, que la verdad en este tipo de equipos muy recomendado que siempre estén conectados con cable para que no tengas ningún problema con tu software de punto de venta. Salidas de audio y pues la parte de acá tiene otro puerto serial, a lo que va tiene dos puertos seriales. Eso es bastante bueno porque puedes conectar más dispositivos que no son recientes o a veces pues tienes una impresora que le quieres dar salida y pues esto te ayuda mucho a que no gastes más. Es bastante pesado, bastante pasado, se siente, como le habíamos mencionado en algunos otros videos, cuando compres un punto de venta lo que tienes que considerar es que es un equipo que va a tener mucho movimiento y que tiene que ser muy resistente. Este equipo se siente bastante resistente y viene bastante bien sellado como pues para que no se te vaya a dañar en la cocina. ¿Qué onda, Abraham? ¿Lo prendemos? Sí. ¿Y en esa pantalla? Sí, ya está prendiendo. ¿Ya sonó? Como vimos, efectivamente, este equipo tiene Windows instalado y las dos pantallas ya están funcionando. ¿Saben por qué lo podemos levantar con tanta facilidad? Porque tiene un disco SSD, lo cual quiere decir que si este equipo se golpea o se te llega a caer, si no se rompen las pantallas, el equipo va a seguir funcionando sin ningún problema. Con la diferencia de los discos mecánicos, que son más delicados, pero como les he dicho, este equipo viene pensado para punto de venta. No viene pensado para equipo de escritorio. Por eso a veces es interesante mencionar. Alguna vez me han preguntado por qué son tan caros los equipos de punto de venta.
de venta, pero es que si vieran la cantidad de, o sea, todas las cosas que les pasan a los equipos de punto de venta, que de repente ya les cae agua, que de repente los golpean, los tiran y eso, y ven la, lo que duran, ahí es donde se dan cuenta por qué cuestan lo que cuestan. En esta ocasión tenemos la pantalla duplicada, entonces yo todo lo que haga aquí, ustedes lo van a estar viendo en la otra pantalla. Ok, vamos a extender las pantallas. En la configuración ahorita actualmente, la funcionalidad de las dos pantallas es para que mientras en una estás cobrando con normalidad, en la otra estés viendo algún tipo de publicidad o le estés vendiendo de tus mismos productos a los clientes, o hayas rentado este espacio como publicitario, porque hay empresas que le interesa promocionar sus productos y posiblemente este equipo con el tiempo se pague solo, que eso vendría siendo lo más importante, ¿no? Es importante mencionar que este producto no cuenta con Wi-Fi. Recordemos que es muy importante que los productos se encuentren conectados, porque a veces los puntos de venta pierden información de las bases de datos y todos sabemos que cuando pasa eso no es nada bueno. Entonces recuérdalo, como siempre hemos recomendado, en entorno simple, todo conectado. No le agregaría nada extra porque ya esta licencia de Windows trae. O sea, no te vas a tener que preocupar. Cabe mencionarlo nuevamente porque es algo importante, que es compatible con cualquier punto de venta. Gracias a Kian nuevamente por abrirnos las oficinas y por mostrarnos la gran cantidad de productos que tienen, de excelente calidad y a un excelente costo. Nosotros somos de Entorno Simple y recuerda, dale like a Kian y síguenos para que veas más publicaciones como esta y sepas de las cosas que están a tu alcance. Como Kian, es simple.